Mexicana, y bueno, esta ruta va a estar espectacular. Aproximadamente serán 260 kilómetros que todos estos pilotos que ustedes ven el día de hoy aquí van a recorrer desde Córdoba hasta la ciudad de Jalapa. Nuestro anfitrión será Polaris y bueno, él nos va a llevar a recorrer todos estos paisajes hermosos que hay aquí en Veracruz. ¿Qué les parece si iniciamos de X Deportes Extremos? Hotel Villa Florida es un hotel de 5 estrellas, sinónimo de calidad y confort. Ubicado a 5 minutos del centro de la ciudad de Córdoba, Veracruz, a 30 minutos del mar, lago o río más cercanos de la ciudad y a 45 minutos de la playa y el aeropuerto. Cuenta con 3 pisos y 81 habitaciones conformadas por 30 habitaciones sencillas, 47 habitaciones dobles, 2 junior suites y 2 suites. Además de contar con habitaciones para no fumadores. Este hotel también ofrece varios servicios tales como teléfono en habitación, aire acondicionado, ascensor, bar lounge, alberca, restaurante, wifi para todo el hotel, centro de negocios, prensa diaria gratuita en tu habitación, seguridad las 24 horas y televisión por cable para que no te pierdas de X Deportes Extremos. Nos encontramos con Manuel Álvarez, él es presidente municipal de Coscomatepec. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí en Córdoba, dando el banderazo al Veracruz Extremo. Muy bien, ¿qué tal nos va a recibir, Cosco? También, con mucho gusto, con mucho ánimo, mucho entusiasmo. Y bueno, pues con las puertas abiertas, Coscomatepec. Hoy de fiesta con lo del Cosco Bike y se junta con el Veracruz Extremo. Entonces, pues creo que estamos promoviendo bien el turismo de aventura. Y pues nos sumamos aquí con el apoyo de Hilder, del secretario de Turismo, el subsecretario y el señor gobernador. Ok, perfecto, muchas gracias. Señor subsecretario, ¿cómo está? Saludarles, feliz aquí amaneciendo con los compañeros que hoy hacen posible esta travesía muy interesante del Veracruz Extremo. Y más tarde, en 3 horas, estaremos también en Coscomatepec con otro evento importante con motivo de la naturaleza y esos eventos de extremo también en Coscomatepec. Estamos ahorita en Córdoba conviviendo y obviamente estaremos iniciando nuestro recorrido unos 15, 20 minutos. Y esta es una oportunidad con la televisión, con los medios de comunicación, e informarles que este año ha sido fundamental para Veracruz, puesto que se ha incrementado casi el 300% de las actividades que se venían llevando a cabo sobre la naturaleza y este tipo de eventos deportivos y extremos, que ha sido últimamente, en los últimos meses, como dice el gobernador, Veracruz de moda. Y hemos aprovechado, compañeros que vienen de diferentes partes de la República, de otros estados, así como también
algunos otros extranjeros que vienen a participar y a conocer los diferentes rincones que tiene Veracruz. Yo creo que es el momento propicio para multiplicar el esfuerzo de promover la imagen de Veracruz. Las oportunidades que tenemos las aprovechamos. Hoy es una oportunidad para aprovecharla, para difundir, para poder promover Veracruz y obviamente multiplicar para que cada vez, año a año, tengamos más visitantes y turistas y obviamente los apasionados del deporte extremo que se sigan incrementando aquí en Veracruz. Perfecto, pues muchísimas gracias y si nos vas a acompañar, disfruta la ruta con nosotros. Muchas gracias. Cómo no, muchas gracias a ustedes. Gracias, buen día. Acá nos encontramos a Hilder Lara. ¿Cómo están? Muy bien, buenos días. Buenos días. Ay, viene con mucha energía, es lo que vemos. Aquí estamos en la primera de la ruta de Veracruz Extremo y esperemos que sea una ruta muy panorámica en el cual la escenografía natural sea lo más interesante y bueno, hay unos buenos pasos también. ¿Nos vas a acompañar, Hilder? Sí, por supuesto, vamos a estar a lo largo de la ruta y vamos a estar por ahí promocionando el turismo de aventura y naturaleza. Perfecto, turismo de aventura que este año en Veracruz se ha dado, pero así por montones. En efecto, hemos tenido un buen crecimiento y bueno, pues vamos, este tipo de eventos son quienes nos apoyan y muchas gracias a tu programa porque sin tu programa, bueno, pues también no llegaríamos a tantas personas. Claro que sí, sin nuestro programa y sin Radio Televisión de Veracruz, ¿no? Así es, Radio Televisión de Veracruz. Gracias. Sí. Las chicas también le dan al off-road. ¿Cómo te llamas, amiga? Raquel Pacheco. Oye, ¿ya estás listísima para salir a ruta? Pues algo, sí. ¿De dónde eres, amiga? De aquí de Córdoba. ¿Ah, sí? Sí, de aquí de Córdoba. Ay, súper bien. Bueno, pues una paisana. Entonces vamos a darle con todo esta ruta, ¿va? Claro que sí. Ok, gracias. Bye. Bien. Bueno. Listo días, para iniciar. Días, ¿eh? No, nada que buenos días ni que nada. ¿Listo para iniciar la ruta? Sí. Hoy vienes muy tranquilito, ya te vimos. Siempre he estado tranquilo. Ah, perfecto. Bueno, pues iniciemos, ¿no? Vamos a iniciar, pues ya esto ya va a arrancar. Hay que preparar motores y a darle. Perfecto. Que esta ruta va a estar a todo dar. Perfecto, pues vámonos. Gracias. Veracruz para el mundo. ¿Cómo estás? For the world. Aquí estamos, Rock, ya sabes, como siempre, presente en los mejores eventos. Vaya, este es el mejor evento del año, no hay más, ¿eh? Perfecto. Cuéntanos un poco, ¿cómo te sientes para irte a ruta? ¿Qué tal la lluviecita de anoche? Pues venimos en vivo y a todo color, que es lo que importa, pero aquí estamos presentes. Pues vamos a darle a ver qué tal. Claro que sí, mi Rock, claro que sí, ya sabes. Saludos a toda la perrada. Órale, ánimo, flota, no se agüiten. Súper bien, ya feliz de que se va a llevar a cabo Veracruz Extremo y lista para salir a ruta, ¿tú?
Muy bien, todo listo, al parecer todo está tranquilo, no hace mucho frío, esperemos que no nos llueva para divertirnos bien. Perfecto, pues vámonos, ¿no? ¡Ey! Faltaron ustedes, chavos, ¿eh? ¡Para la próxima! Siempre dice, no, pero ¿cómo no? ¿Cómo estás, Alfredo? Ni mi uniforme. No importa. ¿Ya estás listo para la ruta? Listísimo. ¿Qué tal? ¿Te gustó Córdoba? Excelente. ¿Qué es lo que hiciste ayer en la noche en Córdoba? El centro histórico, recorrerlo y ver un poquito de las calles aquí de las tortitas del borrego. ¡Ay, qué delicioso! Son riquísimas. Y con esa salsita macha, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenísima. Ya llevo dos para el camino. Súper bien. Oye, vimos que vienes con familia, eso está padrísimo. ¿Te va a acompañar tu esposa? Mi esposa se fue ayer. ¿Cómo crees? Con dos buenos amigos allá de... Híjole, no, se hubieran quedado. La verdad es que es fascinante venir con tu esposa, con tu amiga, con tus amigos, etcétera. La verdad, se hubiera quedado. Y disfrutar de esto. A ver si nos alcanzan en Jalapa. Hay una probabilidad. Muy bien. Bueno, pues Alfredo, muchas gracias. No, hombre, a ti, ¿eh? Disfruta de la ruta. Que tengas buen día. Y padre e hijo de Puebla, ¿verdad? ¿Vienen? Venimos de Puebla, sí. A conocer a Veracruz. O sea, ¿que no conocen de este lado? Nunca habíamos venido a manejar por este lado y ahora vamos a darnos la oportunidad de conocer este evento. ¿Y de este lado cómo te llamas, amigo? Emilio. Vas a darle la endureada, ¿qué tal? Pues bien, nada más que nos dijeron que está más o menos leve. Pero bien, o sea, te va a encantar, vas a ver. Sí, va a estar padre. Perfecto. Bueno, pues entonces nos vamos a la ruta y por allá nos encontramos, ¿sale? Sí, hasta luego, buen viaje. Por acá vemos a Francisco, nuestro amigo de Polaris México. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rob? ¿Qué tal? Qué gusto saludar a ti y a todo tu programa. Ay, muchas gracias. Nosotros estamos súper bien y muy felices de que Polaris sea nuestro patrocinador en este programa. Muchas gracias. La verdad que Polaris te quiere mucho y bueno, pues la verdad que es un honor para nosotros que nos estés acompañando en esta interesante ruta. Ay, pues muchísimas gracias. Pues, ¿qué te parece si iniciamos esta aventura? Claro que sí, iniciamos. Vienen 12 horas de manejo, así que bueno, pues hay que irnos con calma, ¿verdad? Ok, iniciamos con Polaris y DX. Ya lista. ¿Has probado esta ruta o nunca la has hecho? No, nunca, es la primera vez. ¿De dónde eres? De Fortín. Ay, súper bien, pues entonces seguro te va a encantar porque es por acá de tus lugares. Así es, sí, bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.
¿Cómo estás, chico? Bien, 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 aquí disfrutando esta mañana. Disfrutando la mañana, ¿qué tal? Vimos ayer en la noche que llegaste con plena lluvia aquí en Córdoba. ¿Cómo te fue en el camino? No, pues mucha lluvia, nos atrasamos un poquito, pero pues aquí estamos ya listos para la aventura. Perfecto, pues vámonos, ¿no? Vámonos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Es de Denver, bueno, vive en Denver, pero su papá es de Catemaco, ¿no? Así es. ¿Y te gusta Veracruz o te gusta más por allá? No, no, encantados de estar en Veracruz con todos ustedes. Perfecto, ¿qué tal? ¿Tu esposa dónde anda? Ya está, lista ya para salir al evento. Oye, esperemos que este año no vaya a hundir ese racer. Ojalá y no, todo bien. Buena suerte a todos. Ok, ahora, gusto verte. Vámonos, vamos. Y los chicos de Veracruz predominan. ¿Cómo te llamas? Baruch Pimentel. ¿Qué tal? ¿Ya estás listo para la ruta? Listo, así es. Somos la barredora. Perfecto. ¡Wow! Ellos son la barredora. A ver, de este lado, cuéntame, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo te llamas? Antonio Ruiz. Antonio, ¿listo? ¿Listo para cuidarnos a todos? Perfecto. Vamos de este lado. ¿Cómo te llamas, amigo? Hola, ¿qué tal? Eduardo Morales. Eduardo, ¿qué tal va a estar la ruta? Bien, a todo dar. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues mucha diversión, un poco de polvo, algunos rápidos, otros lentos, pero de todo. Perfecto, si ven que nos pasa algo, no nos dejes. No te preocupes. De este lado nos encontramos con los paramédicos, son parte fundamental en una ruta. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien, buenos días. Llamas? Daniel Guerrero. ¿Y de este lado? Christopher Torija, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué onda? A ver, cuéntenos un poco de lo que ustedes hacen en una ruta. Nosotros lo que hacemos es ir cuidando a la gente, en dado caso de que haya algún accidente, atenderlos obviamente, para evitar que esto sea un camino seguro, ¿no? Venimos a divertirnos, que esa es la parte fundamental de este tour, bueno, de esta ruta. Perfecto, pues ya escucharon, ellos van a ser los encargados de cuidar a todos estos pilotos que llegaron aquí a Veracruz. Gracias, chicos, y nos vemos ahorita en ruta. Nos vemos. We'll be right back.
De Huatusco, Veracruz. Huatusco, Veracruz. ¿Y tú? De Veracruz. Muy bien. ¿Cómo les pareció? Ah, está muy buena la ruta. ¿Qué tal el pasito ese con el charquito? No, sí, estaba grande el charco. ¿Qué es lo que estaban platicando ahorita? ¿Cuáles han sido sus problemas hasta ahorita? Pues no, simplemente ahora sí que experimentando desde el inicio, a ver cómo nos toca más adelante. Y como tuvimos unas dificultades un poco atrás, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Cuáles fueron esas dificultades? El charco, de hecho. El charco, sí. Todo lo que pasa es que bueno, yo activé el 4x4 y ya me estaba quedando. Bueno, pues vamos a seguir para aquí a ver qué más tenemos, ¿vale? Gracias. ¿De dónde vienen? De Puebla. ¿De Puebla? ¡Oh! De Puebla se descolgaron muchísimo. Sí, te venimos juntos. Así es. ¿Y hasta ahorita cómo les ha ido en la ruta? Perfecto, está bien marcada, no hay ningún problema, salí a tiempo y el clima está apoyando. Entonces todo va muy bien. Muy bien, bueno, pues sigan con la ruta, se van a divertir aquí. Hola, ¿de dónde vienes? De Puebla. Oh, ¿qué tal? De Puebla, ¿eh? ¿Cómo están? Bien. Oye, a ver, esa cara como que no estuvo muy bien. Estamos empezando, tenemos aproximadamente como una hora y me dice, ya, ¿qué pasó, amiga? No puedo dormir por el calor, pero ya, todo bien. Te voy a decir una cosa, ayer no hizo mucho calor. A ver qué tal se pone hoy, se ve que va a estar un poquito más fuerte, pero bien, ¿eh? O sea, disfruten del calorcito de Veracruz, es rico. Muchas gracias, sí, y lo esperaremos. ¿Cómo están viendo la ruta hasta ahorita? Muy bien, bien, está muy bien trazada, sí. Estamos viendo a ver qué más nos ofrece esta ruta. Vas a ver que muchas cosas, se van a divertir. ¡Gracias!